Amigos de Charlas de Cuarentena, invitados especiales, como siempre lo decimos. Hoy nos toca hablar con un ídolo crema, un ídolo del fútbol peruano, que dejó huella como persona y como jugador. Tricampeón en una época buenísima de universitario. Ningún otro equipo peruano ha hecho lo que hizo la U tricampeonato. Gustavo Grondona, gracias, Gustavo, por dejarnos entrar a tu casa. Charlas de Cuarentena te da la bienvenida. Hola, Titín, ¿cómo estás? Buenas noches, para mí es un, es un placer siempre conectarme con, con Lima y bueno, y más con gente de fútbol, por supuesto. Gustavo, la gente, como conversábamos antes, te conoce, te idolatra porque tú eres un ídolo de la, de la U y reconocido por toda la afición, pero ese inicio de Gustavo Grondona en el fútbol, tú eres también familia futbolera, como los Dragos, por decir, en Argentina. Yeah. ¿Cómo inicia Gustavo en el fútbol de niño, juvenil? ¿A dónde vas? ¿Cómo es esa movida hasta que llegas a Arsenal y a, y a Independiente? Bueno, eh, mi viejo, mi papá, era, fue jugador, el goleador de Arsenal, después fue entrenador y después fue presidente. Y yo viví nací en el club, en Arsenal. Lo que pasa es que era medio reacio al entrenamiento, de más chico. Y, y me gustaba sí. mucho jugar al baby Fútbol, el Fulvito. Claro. Fulbito. claro. Entonces jugaba mucho baby fútbol y siempre me, me, me querían, como dicen ustedes, jalar, me querían llevar para, para, para la cancha grande y, y, y me costaba, me costaba bien de bien chico. Después ya, eh, o sea, me hice todo, mi adolescencia la hice en el baby fútbol. De hecho, me gustaba el, el juego corto, pisarla. Uno agarra aprendiendo, jugando ahí y un poco en la calle que antes se podía, que hoy no se puede. Y empecé a jugar en Arsenal. Eh, en, Quinta división y de ahí vino quinta, cuarta, tercera y primera. Y después sucedió algo muy muy particular que sucedía en ese entonces, Titín, que eh, al que se hoy ya lo van a buscar y lo quieren sacar, lo quieren vender antes que empiecen a jugar, ¿no? Pero eh, antes era muy difícil eh, progresar, eh, quemar etapas. Y la verdad que tuve la suerte de jugar medio año y me subían a la otra categoría, medio año a la tercera y y como tenía una base linda también que veníamos ganando, me, me terminé encontrando eh, en primera división, debutando en un octogonal, en primera división B, no era el Arsenal de hoy, era un equipo que estábamos en segunda, Ajá. que luchábamos por, por crecer. Y ahí debuté ahí en Arsenal. Y ese debut, entonces tú estás hablando 18, 19 años. Exacto. Gustavo. ¿Te acuerdas contra quién fue? El equipo de segunda que siempre son conocidos? Porque uno siempre sí. recuerda el partido de debut, es especial. Sí, de, en realidad el, el debut real fue, de titular fue el otro partido, pero el primer partido jugué, entré porque un compañero, se, el titular se, se gripó no. y me tocó jugar, de, de hecho me calambré, me agarró esas cosas de debut que, no. suelen, que suelen pasar. Y al primer partido que jugué titular al otro partido, que ya me relajé, me tocó la suerte de jugar con Villa Dalvin y hacer un gol. Ganamos en el último minuto con un gol mío, así que lindo debut. Claro, esas cosas uno, uno las recuerda como si fuera ayer Villa Dalme en un equipo. Eh, yo tuve un compañero que jugaba ahí, bueno, más, mucho antes, este, Jorge Pietrone, que vino acá puntero derecho en el Muni de los 70, 71. Claro. Bueno, ahí, todavía era más, más pupilo, más, más joven. Pero él vino de ese equipo, fíjate cómo es la coincidencia en la vida. Y de ahí viene y ya te asientas. ¿Tú estás en algún ascenso de, de Arsenal en esa época? Sí, sí. Antes... Yo haciendo con Arsenal de, la, de lo que sería la B al Nacional B nuestro. Eh, y de ahí paso a, a Independiente. En realidad paso un paso previo, voy a Racing. Y hago una pretemporada que me, lle me lleva a Nelson Chavay, ¿te acuerdas? Claro, marcador el de punta. El, marcador de punta, exacto. Y me lleva a él a hacer la pretemporada y me lesiono la rodilla. Yo iba a arreglar por Racing primero, que mucha gente no lo sabe. Mira y, tú. Y, y vuelvo a Arsenal a recuperarme porque me rompo la rodilla. Eh, previo a un viaje a India, eh, en un plantel que estaba Rubén Paz, eh, Escudero. Nacho González, todo, un lindo racio. Y vuelvo a, para Arsenal y me toca hacer una gran. Me recuperé hago una muy buena campaña con muchos goles porque jugaba como de un 9 falso ese entonces, que parece que lo inventaron ahora los 9 falsos. Sí, sí. Y claro. Un segundo teníamos, nueve, como dice, un segundo ya, nueve, ¿no? teníamos un, de, un técnico muy defensivo y me, me dejaba sueltito porque yo era medio. Me costaba eh, eh, bueno, de más joven bueno. el sacrificio. Y hice muchos goles y pasé independiente. Y ahí fui independiente a préstamo y estuve dos temporadas y después me compra, eh, no sé si voy muy rápido, Deportivo Español. Me voy a Deportivo Español y, no, perdón, a Huracán. Juego un año en Huracán y después paso a Deportivo Español. Todo esto previo a Universitario. Previo a Universitario. Pero estás hablando de tres, cuatro temporadas en que son exitosas allá, que tú, que tú dices, bueno, hay un ascenso, eh, la nacional, después. Y Racing, eh, Rubén Paz, un puntero uruguayo izquierdo, si no me equivoco, un delantero. Sí, un, un enganche, un 10, eh, que claro. en ese entonces venía del Mundial 86, que había jugado jugaba de 10 con Francesco, y se daban. Eh, eh, claro, trem, eh, tremendo, tremendo jugador, gran plantel. Y, llegase, y en ese Independiente, 21 ya. años, más o menos, Gustavo, 21 sí. años. Y... Sí, 22, no, 22. Sí, Independiente me lleva. Justo se había retirado el bocha porque se lesionó a Bochini. Claro, tremendo. Y me lleva a él a mí, de el entrenador. Bochini frente entrenador y yo me llevan ellos a mí. Mira, eso es un halago mayor. Para mí, uno de los referentes del fútbol, oh. no solamente suamericano, mundial, es el Bocha, ¿no? Creativo a, a lo máximo, para t mí. ¿no? Terrible. ¿Troginal? Terrible lo tuviste a él de técnico. ¿Y qué plantel? Recuérdanos algunos eh, nombres. De... Bueno, sí, del el arco Luis Islas, Pedro Monzón, un central que después fue al Mundial del 90, eh, Cravioto, Altamirano, eh, Paraguayo Ramón Hicks vino de nueve después, Sibisky, que estuvo por allá, eh, Ubaldi, Garnero, Rambert, Gustavo López. Eh, o sea, te encontraste ya con gente un poquito más recorrida por decir así de lo que venías eh, eh, no no ya el hecho de ir a Independiente para mí fue un cambio grande porque pensé esto que quizás yo pasé de, por alto yo crecí viendo a Arsenal y a los jugadores de Arsenal mi viejo que era algo de histórico del club mi ídolo lo tenía que ver con Arsenal con el club del barrio y, y los domingos íbamos a ver Independiente después mi viejo fue presidente o sea yo crecí viendo a Bocini. Eh, yo esto de que disfrutaba más un pase que un gol, lo, lo, lo creo que lo heredé de ver a Bochini. O sea, para mí dar un buen pase y que haga un gol Edu, para mí era como hacerlo yo en la misma ese, satisfacción. Ese es el sentimiento de los que ahora le llaman las, los que asisten a claro. los delanteros. Ese es este, el nuevo término. Antes no nos sumaban, no nos sumaban sí. las, no nos sumaban. Si, <laughs> si, si no se si hubieran, oh, si hubieran valido, pero un montón. Ya estamos ahí. Vamos a la primera pausa, Gustavo, y ya regresamos para esa última trayectoria y la llegada a la U. Amigos, charlas de cuarentena, regresamos. Una conversación exquisita, técnica. Aquí la pelota tiene que estar bien jugada con Gustavo Brondona Has hablado de Bocini. Tu ídolo, lo tienes de técnico, lo veías de chico, llegaste independiente. Una referencia cortita para después seguir hablando de tu pase español y cómo llegas a la U. Eh, yo lo miré tanto que lo miraba dos cosas. Una, cómo evitaba las patadas, cómo evitaba que le peguen, porque te saltaba, te, siempre te rebotaba la pelota antes que, antes que le vayan a pegar, y cómo se ubicaba para recibir. Siempre sacaba ventaja. O sea, la gente se queda con, con, lo, con lo que él después generaba individualmente, pero ya antes de recibir la pelota él sacaba ventaja. Exacto. Y eso, en esa ecuación, también es buscar el sitio. O sea, la gente dice, sí, qué lindo la llevó. Claro, pero ¿y si no corres mucho, cómo la tienes? Es decir, que sí. tienes esa capacidad de olfatear dónde va a llegar la pelota y colocarte en el espacio. Eso son muy pocos los grandes, grandes jugadores que hacen eso, ¿no? Acá, por decirte, Roberto Chale tenía esa virtud, guardando toda la distancia, sin compararlo. No, 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 no. Yo yo jugué, me asombré de cuando lo vi jugar a Roberto siendo técnico nuestro una pichanga en el Club del Bosque. Y dije, no, maestro, usted habrá jugado mucho más de lo que. Con lo que acabo de ver, no, Roberto, una cosa de loco. Oh, me me eh, imagino que habrá eh, sido eh, terrible. Terrible. Y no lo agarraba, ¿sabes? Porque él ya eh. estaba pensando a quién se la pasaba antes, que es un poco. Lo que ahora llaman, pues, este, los talentosos, pero los talentosos de verdad. Y tú habrás escuchado de Pedrito Ruiz, pero por decirte, no te quito ese, ese jugadorazo. Estás ahí, pasas comprado, como tú dices, Deportivo Español, es una institución fuerte también en, en Argentina. Y de ahí vas a Universitario. ¿Ese paso de Unión Española te sirve para Universitario? ¿Cómo es el contacto ¿Lo de Unión Española para la U? Sí, eh, a ver, eh, hoy lamentablemente eh, Deportivo Español no, era lo, no es lo que era en su momento, en su momento era, estaba López Caballero, un club de los más chicos pero fuerte en la división, se le había hecho fuerte luchando torneo y una experiencia maravillosa, maravillosa porque eh, pude... Pude usar todo lo que venía como siempre. Eh, a veces la experiencia, como dicen, es un peine para cuando uno se queda calvo, de verdad, pero <laughs> va sumando, va sumando y llega un momento que uno lo, lo termina aplicando. Y el paso por Independiente me sirvió para poder destacarme en, en, en Deportivo Español. Eh, si bien el club venía con una serie de serios problemas, y, eh, a mí me tocó hacer un torneo. El último fue muy bueno, mi último torneo. De hecho... Yo tengo una anécdota muy linda de cómo arribo a universitario, porque justamente Osvaldo Pérez, estando en, el, en, en Francia, me llama y me hace una referencia al último partido que yo había jugado. Que el técnico rival le había hablado muy bien de, un, de, de mí que había jugado en contra de ellos, que bueno, justamente era Carlos Bianchi, y habíamos jugado español boca, y a mí me tocó hacer un, un muy buen partido. Y me llama así, me contacta. O y, sea, fue una referencia entre dos grandes. ¿ya, chico? Sí, no, para mí fue un placer. Cuando después me lo, me lo dijo Valdo cómo había sido, eh, fue un orgullo porque uno, nosotros estábamos en un proceso de que el club estaba con, pasando por malo momento y termina descendiendo. Eh, y me encuentra a mí jugando a gran nivel y, y a veces baja los brazos, esto para los chicos. Una vez se baja los brazos, como los actores, ¿viste? Puede haber poco público, pero no sabes nunca quién te está mirando. Entonces, es claro. bueno nunca bajar los brazos y, y, y ofrecerlo sí, de uno. Así es. Y, y has hablado, le agrego, antes que, 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 que nos cuentes cómo encontraste en la U. López Caballero estuvieron acá en Cristal, una dupla claro. eh, muchos años antes, muchos años antes. Pero llegas a, a la U, Gustavo, y. ¿Qué encuentras? ¿Qué, qué, ¿Qué encuentras ese camarín, esa gente que, con las referencias que tenías? Me sentí como si hubiera estado como que si volvía a Arsenal, pero con mucha gente. <laughs> me sentí en mi casa muy rápidamente. O sea, fue algo. Si bien tuve la suerte, vos jugaste, vos entrenaste, vos sabés lo que es que el entrenador te quiera, que te llame, que te busque, que confíe. Eh, si bien llego y hago un gol, después tuve un proceso que me costó un poquitito entender cómo se jugaba, quizás yo me apuraba un poco en el juego, porque el fútbol era un poco más lento, yo venía a un fútbol distinto, y hasta que encontré, encontré la manera, eh, pero afuera de la cancha me sentí cómodo desde, desde que llegué. Me Esa costó el tiradito tiene un que poquito, ver, pero tiene después me enamoré. Gustavo, tiene que ver, por ejemplo, a, a, a muchos históricos de universitarios, ¿eh? el Lolo, el estadio del Lolo es un ambiente especial todo junto el camarín el gimnasio el comedor este, la cancha ahí la cancha Derrick. de fulbito. o sea es una mística no te digo que ahora en el Monumental no exista pero tenerla ahí se siente y hoy pensar en el concentrar en el Lolo sería hasta utópico porque pensar que teníamos un baño y íbamos al fondo sí sí hoy todos y los jugadores, lo, 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 de hecho nosotros a medida que fuimos creciendo como equipo y consiguiendo resultados, eh, terminamos pasando la, al hotel. Y, pero esa ir a entrenar al Lolo para mí era. Eso, eso, eso. Era un, era un, Es un valor agregado. ¿no? O sea, es, es afianzar este sentido de pertenencia, de encontrar las raíces, de que el puma me diga acá abajo de esta tribuna dormía yo, y ir, ir metiéndote en la, en la historia y, y que, te, que te encariñes y que te enamores. Creo que pasa un poco por ahí. Exacto, totalmente de acuerdo. ¿El debut con la U? Eh, llego y eh, había entrenado poco y Osvaldo quería que juegue. Y te contaba esto: que llego y debuto rápido, juego con Cienciano y hago un gol. apenas. Y, y viste cómo es. Cuando empezás así, medio como que. Yo no, eh, me necesité declarar: yo no soy goleador, yo soy goles. <laughs> Y, claro. y después no vayan, se no jugaba no Merconorte. Que siempre voy a hacer goles. Claro, claro. O sea, pare, paremos un poco porque no voy a hacer un gol en todos los partidos. <laughs> Arranqué demasiado bien. Después eh, me costó un par de partidos. meterme, El equipo venía de Osvaldo de ganar en la Apertura y en la clausura no estaba tan bien. Eh, de hecho, yo empiezo a levantar a lo último y termino jugando una, un buen torneo. Estos Merconorte que había un internacional y. Y llego al final del torneo de muy buena forma. Eh, de hecho, no termino jugando la primera final porque Osvaldo le da la posibilidad de que jueguen a los tres que habían ganado la apertura. Y me toca hacer una muy buena revancha. Exacto. Pero ya en el segundo y tercer año, bicampeonato, tricampeonato, cosa histórica en un club como universitario. Llegan algunos, hay algunos cambios de jugadores en ese tiempo, pero tú como persona ya te asientas en el grupo. Sí, la verdad que pasamos momentos de zozobra. Teníamos a un dirigente que a nosotros en su momento que era muy resistido, a nosotros nos ayudó mucho, como Alfredo. Eh, habíamos tenido con algún que otro entrenador unas cositas que siempre hay, pero cuando llega Roberto eh, reúne todo lo que había que reunir y entendió un montón de qué se trataba el plantel. y y sabía exprimirnos la, la, las virtudes yo me sentí muy cómodo me sentí muy cómodo con Roberto y creo que fue la, la máxima expresión donde se termina redondeando un tricampeonato fabuloso con 100 puntos y con todo lo, todo lo que ya se sabe ¿no? con 100 puntos. y una identificación con Roberto conversábamos fuera otro genio de, otro genio del fútbol este, peruano sudamericano mundialista Roberto era subestimado. Porque con eso de que era simpático, loco, que había jugado, que era el niño rebelde. Eh, pero Roberto era muy vivo. Roberto entendía todo. Entendía todo. Sabía a quién sí, a quién no. Eh, y tenía un plantel que, que se amoldaba a su manera. Entonces se juntaron dos cosas. Porque es muy fácil decir, hay que dejarlo. ¿Hasta dónde le dejo? ¿Hasta dónde le ordeno? ¿Hasta dónde? Porque... Claro. Es tan bueno mandar como tener la capacidad para decirle, bueno, estos caminan por acá solo, yo solamente tengo esta parte te voy a acompañar. Acá tengo que era manejaba muy bien eso y nosotros respondíamos. Era un plantel de hombres y ya le respondíamos bien. Y ese segundo año es donde se hace el récord de los 100 puntos y donde hay Gustavo, tu primer clásico con Alianza. Mi primer por mi primer clásico con Alianza fue un gol de cabeza, a <laughs> Delmar, eh, que me Acrita, criticaron porque Adelmar. salí de la alegría, salgo, me saco la camiseta y la muestro así, la parado de la tribuna de Alianza y no, la verdad no me di cuenta, o sea, estaba, estaba contento. Ah, emoción. <laughs> yo le doy mucho valor a... Soy muy analítico con todos los temas futbolísticos, porque, eh, cuando haces el gol, contra quién, en qué momento, claro. no es lo mismo, hace 20 goles hacer, o sea, yo y ese gol era importante porque uno de los goles más lindos que hice se lo hizo Alianza eh, y, y la gente se acuerda por la belleza por la tira por arriba, pero yo me quedo con que era el primer gol, que era el segundo gol, que abrió el partido, que claro. era un momento clave porque me habían mandado a ser hombre, le, le daba mucho mucho mucha bola a todo eso No, claro, estamos hablando de un Alianza como también tú debes haber estado en un Independiente Racing, que es el clásico de Avellaneda tal cual, tal como... cual. Pero son situaciones que, que, que uno las recuerda porque son esos partidos. Uno tiene tantos partidos como tu, en tu trayectoria que tienes esa, esas situaciones. Y ahí ahora vamos a ir al tercer bloque, Gustavo. Y ahí vamos a hablar cortito, así, para jugarle en paré a lo, a lo, a lo bochini contigo. Ya, okay. dale. Regresamos con Gustavo Grondona. Una conversación súper amical, como recordando tiempos, como si hubieran sido ayer. Unas preguntas así de asistencia a los delanteros. El mejor delantero que te entendía, Gustavo. Eh, eh, siempre digo el que me entendía es eh, sí, Me entendía con solo mirarlo ya sabía para dónde iba a moverse él y él sabía que si sí, yo se le iba a tirar. Y él y él este en ese momento bate los récords que recién se lo han batido hace poquito. Increíblemente. 30, increíble, 37 mira, goles. 37 goles después de cuánto tiempo. Y él lo mencionó y fue todo. Gustavo, un medio campo. Vamos a, no somos técnicos ni nada de estas cosas, pero si tú juegas una línea de tres en el medio, cuatro, tres, tres, lo más tradicional, ¿con quién te acomodabas? No te digo el mejor, ¿con quién te acomodabas mejor? ¿Cuáles eran tus volantes compañeros? A ver, vamos a hablar de universitario, porque lo lindo de esto es que nos une es, eh, porque Ven uno tiene... Claro, en la U, eh, se trata de la U. Eh, yo jugué con dos volantes, o sea, hay que nombrar a uno o dos siempre, porque eh, sí, empiezo sí. por Goyo, que no lo voy a poner a Goyo, pero fue muy importante en su momento. O a un chico como Matelini cuando jugamos la primera final, pero donde se paraba Churliza y el Puma, nosotros era la altura de la cancha nuestra. Entonces, para mí era muy importante, porque yo, eso era cortar y dármela en la una altura de la cancha que yo voy a sacar ventaja. Churlisa y el Puma. Chubiza sí. lo que ahora llaman pues, este, volante mixto, tenía Vol interno. Y el Puma era el que te la sacaba a servir, él hacía, este, era el respeto, pero el respeto con fútbol, con tránsito, a su estilo, el Puma, pero respetable el Puma como Era futbolista. durísimo, pero no era, no era mal no, no. Eh, yo, de yo decía, la principal virtud que para mí tenía era donde él se paraba, era la altura del equipo. Entonces para mí eso era fundamental. Después se quedaban con las barridas, con, con, con la garra, con todo eso. Pero aparte de entregar bien la pelota. Exacto, exacto. Y tenía buena colaboración. Y siempre comentaba. Exacto. Y siempre alguno por las bandas. Porque uno a veces dice, claro, tú has dicho, he sido, he sido, eh. marcaba bien el pase. Pero por ejemplo, cuando tienes que tirarle en la banda porque está cerrado el, el espacio. Yo lo hablaba siempre, yo lo hablaba mucho con Boccini, esto lo saqué de... Uno a base memoria y hoy se le da más importancia. Eh, el único que le daba importancia siempre era Brasil, a los laterales. Yo creo que en la posición que juega uno, que es por dentro, donde, donde a veces no hay oxígeno, eh, tener gente afuera que voy a hacer así, abrir la pelota, hasta a veces hasta sin ver. Eh, nosotros tuvimos, eh, yo arranqué con Cuto. Con que lo teníamos que pasaba como un tren, Osvaldo lo usaba con una potencia, que de hecho la primer final nos ponemos 2 a 1 con un gol de él. Pero después pasa Galicio, que eran un pibe que venía empujando un montón, Machito Gómez, Roberto trae al Coyote Rivera, que la termina rompiendo. Es el más eh, ligero todavía. Claro, el Coyote era una cosa de tirársela con un poquito de ventaja, Portilla, que nos ha resuelto un montón de partidos. Eh, nosotros teníamos gente por afuera que... Que, que, oxigenaba, que oxigenaba, que oxigenaba. Esa es la palabra, que oxigenaba, exacto. Exacto. Gustavo, ¿qué significa en tu estancia? Porque después tú vas al cristal, un lindo club, también haces una buena campaña, pero principalmente, ¿qué significa o significó y sigue significando para ti la U? Yo antes quiero hacer una salvedad. Yo, me, yo debo ser el. Siempre lo digo porque. Sería una cosa muy atípica, que debo ser el único jugador de, de universitario que no se fue porque Cristal le pagaba más. Yo, yo me fui porque tuve un problema con un dirigente de ese entonces. Mira Siempre problema. hago la salvedad porque nunca viví lo que pude vivir en universitario. Yo ya tenía mucha historia en el club y ya fue como una continuación de seis meses. El otro, hace un tiempo, contesté algo que me quedó. Hoy no es eh, que me sale natural. Voy a repetir algo que dije que me gustó y creo que universitario fue mi novia. Bueno, eso es importante porque tiene un significado. Y la U eh, en estos días ha cumplido, cuando estamos haciendo este programa, eh, 98 años. Se ha celebrado un, un aniversario más y tú estás dentro de, de los referentes de universitario. Para cerrar, porque tenemos ahí sorpresas que el, este programa tiene secuencias de tus goles. Tú hiciste un gol de sombrerito, ¿te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo porque es lindo cuando hablamos después de tanto tiempo contar ciertas anécdotas y ese partido, más allá del gol, de lo lindo del gol, lo lindo es que como cuando dos compañeros, que a vos te ha tocado, seguramente lo, lo has vivido, lo que te voy a contar, se entienden adentro de la cancha, a mí me manda a hacer hombre a hombre el técnico brasileño de Alianza y yo le decía a José, me lo voy a llevar de punta, me lo voy a llevar de punta para no destruir el, el juego, para que no nos roben acá y nos ganen de contragolpe. Y cuando vengo, voy a ir. Cuando te venga, es porque me voy a dar vuelta y voy a ir. Y lo, así, en el medio de la cancha hablamos. Y cuando yo, en una pelota que hago así, José me la tira y me quedo. Y la verdad que tuve la suerte de definir bien y salió un, un bonito gol. Exacto. Esas son las cosas que, que eso se llama la espontaneidad del de talento creativo que en ese momento resuelve. No está en los libros. Está dentro de la capacidad. ¿Eh? Lo, lo piensas, y, y estás tan confiado que tu técnica va a ser lo que estás pensando, que todavía es más difícil aún eso, ¿no? Eh, sí, es cierto, es cierto. Uno lo, lo, lo dice como así, como algo natural, pero debe de haber algo dentro de uno de nosotros que, que lo, lo, lo baja de la cabeza a los pies a, a, a ejecutarlo de esa manera. Exacto. Gustavo, se han pasado 30 minutos así, como jugando, como tocando la pelota. Ha sido un lindo recuerdo. Hemos estado. Desde tus inicios en Arsenal, tus pasos por, frustrados por Racing por la lesión, este, tu compra a Español, la venida a la U espectacular, este, esas anécdotas con los técnicos que has tenido. Ha sido un gusto recordar y que la gente de Charlas de Cuarentena sepa eh, el yo interior de Gustavo Rondona. Crack, crack y mejor persona. Bueno, para mí lo último que dijiste, para mí es muy importante, siempre lo dije, más allá del jugador que siempre va a quedar la persona, y para mí es un placer charlar con una persona como vos y que ha jugado y que sabe de qué se trata y que le da valor a lo que uno pueda compartir, y para mí fue una charla muy amena y muy linda, así que un placer haberla tenido.